Hey guys, welcome back to my channel. I know it's been a very long time since I last uploaded a video for you guys. So I just want to bring you guys along of what I'm gonna be doing. So right now I'm having my coffee. It's already 2:23 p.m. I had a little nap because I got my blood drawn, and yeah, I got sleepy. And then I'm just gonna go ahead and pack my stuff because I'm gonna be taking a small road trip to San Diego. So if you wanna see what I'm gonna take, keep on watching. Y antes que se me olvide, les quería decir de que cuando vean este video, a lo mejor ya lo suba para el lunes o martes más tardar, so ya fui. Les quiero grabar más o menos, bueno, no más o menos, pero les quiero grabar cómo se me mira el outfit, ¿ok? Para que vean. Y a ver si les enseño un poquito de lo que hice y así. So I just wanted to mention, you know how I said that que me sacaron la sangre? Well, let me tell you a little quick story time. So first the nurse tried to take blood from here, but she could not find my vein. Y después me inyectó aquí, me duele la mano, de hecho, y me desmayé. Ay no, qué vergüenza. Me desmayé, you guys. That's never happened to me before. Ay no, la suerte mía. Ahorita me llevaré esta. Es como una mediana. Ya sé que nomás me voy a quedar sábado de noche, pero voy a estar sábado día y domingo de día. Pero antes muerta que sencilla. Ay, miren, mi rodilla también, miren. Ay, no, todo me pasa. Estuve en un accidente de carro y me lastimé la rodilla. Bueno, aquí ya tengo todos los cambios. Ahorita se los enseño. Bueno, es una camisa floreada y se amarra de medias con un pantalón. Y me voy a poner unas sandalias así. Estas. Pero como esta no la voy a empacar, por eso se los estoy enseñando. Esta la voy a colgar porque es lo que me voy a poner cuando nos vayamos mañana. Bueno, ya voy a empezar a echar las cosas aquí a la maleta, como pueden ver. So, here we go. Este me lo voy a poner con... Ya les enseño. Con esta, porque según va a estar frío, o no sé si me ponga esta. O me ponga esta, más casual. Esto es para el domingo. Y ya si me pongo la verde, me voy a poner estos míos bien bonitos. O estas sandalias. Y llama. Voy a llevar un bikini por si vamos allá a la playa. Es el calzón con un top, no sé qué color sea, pero tiene una abertura acá abajo y se ve poquita la boobie. Y luego esta la combiné con una falda porque como esta no tenía falda, pero me voy a llevar estos chores extra por si acaso, por si no me siento a gusto en la falda, o en vez de ponerme la falda me puedo poner este cobertor. Este va así arriba del bikini, ya se ve poquito. Es un vestidito. Para la noche del sábado, pues ya miraron el otro, este es el que me voy a llevar puesto para el sábado. Y el sábado en la noche me voy a poner... Voy a llevar dos opciones, un pantalón o una falda. Me la voy a meter adentro de la falda. Es así como sheer. Eso se va a ver así. So, no sé si me voy a llevar un brasier así negro, bonito. O me pongo el puro brasier o... O también llevo un top, por si me quiero poner el top.
si no me siento a gusto. O blusa. Es una café. Se cierra de aquí adentro, de aquí a medias. ¿Qué digo? Con un pantalón de este, ¿cómo se llama? De piel, leather. This little cute leather pants. Esto lo arreglé, miren. También el azul lo corté. Porque como me lo encontré en la tienda de la Ross a $16.99 y normalmente estos pantalones valen más. So dije, me lo voy a llevar aunque sea este talla long, porque es 4 long y yo uso 4 regular cuando compro de esta tienda. Y lo más barato que me ha salido un pantalón de ahí son, cuando están en especial, me ha salido como a 38 y feria cada uno o más. He comprado hasta de 60. Uno así parecido sí me costó como 60 en esta tienda del American Eagle, pero lo corté. No quedó muy skinny, pero no le hace, que acaba así se están usando ahorita. Estas. Bueno, ya metí todo aquí adentro, como pueden ver. Nomás se llenó como a la mitad y todavía le puede caber más arriba, pero como voy a echar todavía mi maquillaje y todo del pelo aquí, de este lado, ahorita van a ver. Y estas las voy a dejar afuera porque son las que me voy a llevar. De suéter me voy a llevar este de peluche. Voy a echar estas aquí en esta bolsita. Voy a llevar body wash, este shampoo, condicionador. Este es como un bloqueador, pero nomás tiene 50 SPF y tiene como brillitos, o se ve bien bonito. Y luego tengo, este es para el pelo, una Olay, pero la rellené de CeraVe. Está bien cerrada. Y luego con esta me desmaquillo, unos algodones. Me gusta llevar un rastrillo de emergencia. Voy a llevar este mejor. Y luego curitas de emergencia. Estos little clips para ponértelos así en el pelo. Así. Y ya te haces tu maquillaje. Brillito. Estoy este está bien bueno, ¿eh? Se los recomiendo. Se lo compré en la Walmart. Creo que como por $7. Y luego la pasta de dientes. Mi cepillo de dientes. No cabe ahí. Y llevo bloqueador, mi desodorante. Ah, y luego porque me gusta tallarme eso. Tengo esta esponja. Tengo mi cepillito. Y luego estas dos planchas. Esta es para planchar. Y esta es para, es la que te hace las waves. Y luego compré esta en el en el Marshalls por $20. Y al usa mejor que mi otra espejo, que también es para travel y es de batería. Pero este se carga. O lo puedes usar así cuando está cargando. Pero miren cómo alusa. ¿Ven? Ponérmelo así. Y tiene 3 diferentes tonos. Este es para hacerme el maquillaje. Compacto, miren. Esta es mi mano. No sé si está más pesadita y según es, hace lo mismo. Pero miren, esta me costó 60 en Amazon. Y este 20 en TJ Maxx, pero este lo miré
en la Walmart, en la sección esa que es este, As Seen on TV. Se los recomiendo, es Vanity Planet. Ajá, es que le puse un sticker y le tapé lo que era, pero ya me acordé. Pero miren la diferencia. ¿Ya ven? ¿Cuál la usa mejor? Y me salió más barato este y hasta cabe mejor en el... Me acabó la memoria de mi celular porque estaba grabando con eso. Ah, una chilena, si acaso. Y un Alcalcer. Y no sé cómo le voy a hacer, pero llevé tacones. Están bajitos, pero... A ver cómo. Tengo unos loafers, pero no me los quiero llevar porque... Pues es que es para... Para que me motive y me ponga los tacones. Bueno, aquí tengo... Llevo estas bolsitas para la ropa sucia. No crean que también me llevo mi toalla. Mi propia toalla. Mamá, me la voy a llevar por... ¡Ay! Me dolió mi rodilla. Bueno. Voy a echar una liga. Unos bobby pins y unas de estas liguitas por si me peino. Ya nomás tengo que empacar mi bolsa. So, mañana me voy a poner este reloj. Está como rose gold. Porque pues la camisa tiene rosita. Y luego me voy a llevar estos lentes por si acaso. Y de para mis otros outfits me voy a llevar este reloj de aquí. ¿Cuántas son aquí? Los va a dejar así. Bueno, lo que llevo yo en mi bolsa, este ahorita lo voy a rellenar, pero llevo un hand sanitizer, chapstick. No crean que es un glue, es un chapstick. Nomás que ya se le borró lo de aquí, mira. Es como de coco. Y luego este de emergencia. Me gusta llevar una liga, unos chicles. Mis llaves, este, llevo uno de estos minis, no me acuerdo, son como esos de tape, no sé cómo se llama. Mis llaves de carro no las voy a llevar porque yo no voy a manejar. Y como esto no, casi nunca lo dejan entrar a ningún lado. Which sucks. What's the point of it if you can't enter anywhere with it? Chores, por si me pongo la falda. Los lentes. A ver qué grabo. Voy a tratar de grabar. A ver qué sale. Bueno, chicos, ya vieron que ya terminé de empacar. Empacó bien mucho. Mira, ordené todo en una bottle. I thought it was like a mini bottle. But it came out to be an actual site. We're here at the garage, kitchen, and bar. Just waiting on our food. So es como pueden ver, este era mi primer outfit. So es una blusa y con unos pantalones y unas sandalias. Ahorita me estoy arreglando y vamos a ir a cenar, o yo no sé a dónde vamos a ir, pero ya me estoy arreglando apenas. Ya me hice mis cejas, me puse las pestañas y ahorita sigo con ustedes. So I'm gonna give you a little room tour. It's nothing big. This is the bed. And then it has a little chimney. And then so you can put your clothes and then like a little beauty area. And then this is the restroom, shower, toilet. So I'm gonna show you what outfit I decided to go with. So right, the view that we have is this one. So the downtown is right there. So that would be, I believe it's 4th. And then the next block after that is 5th on downtown San Diego. That's the view from this side. There's a bunch of people there. Well, we already kind of started pre-gaming, and then everyone else is
either getting ready or they're already downstairs just chilling. This is the outfit I decided to go with. It's an all black. I don't know if you can see, but it's kind of like see-through. Oh, let me show you. You see? It's a little see-through. I'm just gonna take this little purse. Yes, So right now I'm editing the video. It's already Wednesday, so I'll be uploading it right now shortly. I just wanted to say that turns out the hotel that we stayed in, it's haunted. And at first I was tripping out because when we were leaving, like, to go out that Saturday night, we seen like a bunch of people just taking photos of the hotel, and then there was like buses, like tour buses, and it said ghost tours. And then I was like, what the heck? So we looked into it, and then it turns out that, yeah, somebody actually died there. Like, he was killed. And then supposedly they say that the owner of the hotel, the one that used to be the owner of the hotel, in the Grand Horton Hotel. Yeah, so the lady that used to be the owner of the hotel, supposedly people say that they see her there. So it was pretty creepy. I mean, I didn't see anything or hear anything, but I wasn't able to sleep very good. Not because I was scared, but I just kept waking up. Thank you for watching. Subscribe, like, comment down the video.